Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista a la Carta desde acá, de La Minga, donde la verdad nos han recibido muy bien y hemos tenido el placer de iniciar esta segunda temporada de entrevistas, de conversaciones en profundidad con personas importantes, figuras y personajes del ámbito local, del ámbito territorial, que han sido también parte de nuestra pauta informativa durante los últimos años. Con tanto gusto quiero saludar a quien comparte la mesa con nosotros en esta entrevista, a la ex candidata a diputada, ex directora de Prodemu y actual jefa de la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Lampa, Lorena Rojas. Lorena, bienvenida. Muchas gracias. Hola, mucho cariño. Carlos, lo sé. Así que estoy muy agradecida de la invitación. Fue una sorpresa para mí que me hayan invitado, así que acá estoy. Muchas gracias por... Bueno, tantas cosas. Yo lo decía, de los ex ya vamos a hablar. Quiero hablar del presente. ¿Cómo está Lampa? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está la oficina de la mujer? Bien, mira, últimamente, bueno, en realidad ya casi un año, estoy a cargo de la oficina de la mujer de Lampa, ¿ya?, como directora de la oficina, así que muy contenta porque, bueno, primero acuérdate que fui directora de Prodemu, ahí tuve mucha experiencia, fui directora de Colina, Lampa y Tiltil, después fui candidata, que también fue una gran experiencia, y de ahí llegué a ser encargada de la mujer de la oficina de Lampa. Bueno, cuando estás en plena candidatura, me acuerdo, conversamos mucho. Mucho. Y además, el tema de la mujer siempre estuvo presente. Siempre. Fue parte para importante. Para mí es muy importante. Bueno, y por eso también fui llamada por la alcaldesa para ayudar su gestión. La alcaldesa de Lampa, todos sabemos, Graciela Ortúzar, que ella es mujer, trabaja muchísimo y está muy preocupada de la mujer. Así que ahí me ofreció, la verdad, estar a cargo de esta oficina. Esta oficina pertenece a la municipalidad. Uh-huh. Impartimos talleres y es una gran, gran pega. Y de verdad un desafío grande porque tenemos 124 talleres en toda la provincia y este año estoy abarcando casi 2.500 mujeres. Bueno, un número importante. ¿Qué, harto? A ver, hablemos un poco de ese universo, porque estamos hablando de que en el mundo comunitario el Lampa es eminentemente femenino. Sí, la mayoría. Y yo creo que en general, no solo el Lampa. A nivel país. Sí, acuérdate que la mayoría de las mujeres dirigentes, sobre todo adulto mayor y dirigentes sociales, somos mujeres. Perfecto. Entonces es importante. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué te piden? ¿Qué me piden? ¿O por dónde están las inquietudes? Porque... La verdad que las mujeres, yo creo que, como yo siempre decía y siempre he dicho, tenemos muchos roles. Sí. A mí también me toca de cerca, porque yo también soy mamá. Entonces, las mujeres siempre queremos hacer muchas cosas y ellas piden mucho trabajo. La verdad que está muy complicado. Entonces, las capacitaciones van mucho por emprendimiento, por entregarles herramientas a las mujeres para que ellas también después las ocupen. No muchas veces pueden salir al mundo laboral, pero sí, obviamente, nosotros entregando herramientas, ellas pueden hacer sus emprendimientos desde su casa. Es, bueno, mucho más fácil. Te voy a pedir opinión respecto de aspectos que son claros. Sí, estamos hablando con mucha confianza con Lorena Rojas, acá en La Minga. Está, ya vamos, sí, a probar lindo ya. Este lugar, sí. La verdad es que no lo había conocido, la verdad, está muy agradable. Esa es la idea, una segunda temporada con casa con nueva. Novedades, con novedades, innovaciones, de eso. Exactamente. Se trata. Respecto a innovaciones, respecto de microemprendimiento, respecto a la mujer, ¿cómo crees tú que este gobierno encabezado por una mujer ha sido en ese plano? Es un difícil tema. Yo creo que la verdad del hecho que la presidenta sea mujer, yo creo que eso da como un plus. Y el gobierno en sí, yo creo que está preocupado de la mujer. Todos los gobiernos, cada día ha sido mucho más importante trabajar con el tema mujer, porque las mujeres cada día estamos mucho más exigentes. Pero en ámbito más territorial, yo creo que ha sido medio difícil. Yo creo que... ¿Por qué? Porque no está muy presente. Mira, voy a dar un ejemplo, la verdad, que bien específico acá de la zona. Yo fui directora de Prodemu casi los 4 años de nuestro gobierno. Y la verdad que traté de llegar hasta los rincones más que jamás habían llegado en los otros gobiernos. Porque Prodemu es una institución que depende de la primera dama. Primero, acá no tenemos un jefe porque no hay primera dama, pero como ya sabemos, había un primer damo que la verdad que ya no está, tuvo algunos problemas, entonces y tienen muchos problemas y la verdad que ahí quedó un poco sin esta figura de primera dama. Cambio con el gobierno anterior, había una dama muy presente. ¿Tú ves que está debilitada, por ejemplo, en este caso? Súper debilitado, la verdad que yo, que trabajo mucho en Lampa y obviamente no he dejado votado acá Colina, porque también sigo con los adultos mayores, con organizaciones sociales, que soy madrina. No he visto, Prodemu, como te digo, un ejemplo específico. La verdad que Prodemu, que trabaja solo con mujeres, ha estado demasiado lento. No lo he visto como en la calle, en el territorio. Bueno, eso es
la verdad, un diagnóstico que viene de primera persona. Sí, primera fuente y responsablemente. Responsablemente. Ahora, en torno a lo que precisamente son los temas de emprendimiento. Yo veo, y por lo menos nosotros vemos, que dentro de lo que es el territorio, la zona norte, estamos hablando ya eminentemente femenina, eminentemente a nivel de emprendimiento. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Por dónde se van dirigiendo de alguna manera sus inquietudes respecto a los emprendimientos? Como te contaba, la verdad que yo creo que cosas específicas. Ellas necesitan, la verdad, que nosotros entreguemos herramientas para que ellas puedan emprender. Las ganas están, el compromiso está, pero hay que darle estas pequeñas herramientas para que ellas puedan salir al mundo del trabajo. Perfecto. Aparte de los talleres, ¿qué te gustaría a ti? Si tú tuvieras, ¿qué me gustaría a mí? Si tú tuvieras poder de decisión, hablemos en ficción o en futuro. En futuro, a mediano plazo. Ya, ¿qué me gustaría a mí? A ver, me gustarían muchas cosas, pero yo creo que una, que le diéramos mucho más poder a las mujeres, en el sentido que, o en realidad no poder, sino que, yo hablo de herramientas, porque yo creo que las herramientas son importantes. Pero son capacitaciones. Sí, lo que pasa es que, mira, en capacitación, pero capacitaciones ya más específicas. Porque tú, yo te he ido enfocando en la oficina de la mujer, ya la mujer no quiere a lo mejor ir a tejer como era antiguamente, o así las cosas manuales. Hay un sector que sí. Pero hay otro sector que no, que ellas necesitan más conocimiento. Entonces, para eso. Porque ya pasaron por eso y ya lo saben. Claro, entonces. ¿Quieren aprender a hacer negocio, por ejemplo? Sí, y harto. Y de hecho, ya hay muchas mujeres que tienen negocios. Ponte tú en las casas, hay mujeres que venden pan amasado, o que salen a vender sopa y pilla, o empanada en esta época. Entonces, nosotros tenemos que entregarles herramientas más específicas y a lo mejor. O sea, por ejemplo, contabilidad. Sí. Pero se está haciendo. Sí, ya. Se está haciendo, porque de repente, claro, esas pequeñas cosas ellas necesitan para poder salir adelante. Y como yo te digo, no es que hayan dejado lo mejor, porque igual tejer o no sé, porque tener manualidades más de mano, porque eso le hace muy bien a las mujeres, de hecho es una terapia. Sí, claro. Tejer es una terapia muy buena, pero cosas más específicas, así como contabilidad puede ser, en realidad que se da. Debiese haber más. ¿Apoyo económico directo? Sí, por supuesto, porque hay muy poco. Nosotros, la verdad que no se destina muchos recursos económicamente, pero sí los pocos recursos, yo estoy hablando como directora de la Oficina de la Mujer en Lampa, sí, sabiendo distribuirlos bien, la verdad que uno hace maravillas. Bueno, el municipio está haciendo cosas. Harto, sí. Mucho. Yo tengo un presupuesto anual y la verdad que sí, podemos hacer hartas cosas. Como te digo, el año pasado cuando yo llegué, cuando la alcaldesa me pidió que por favor tomara esta dirección, teníamos como 1.500 mujeres. Este año ya vamos en 2.500. Entonces la pega se ha hecho y yo creo que se ha hecho bien y eso se demuestra en la participación, porque tú te cuento que ayer fue el desfile comunal, el desfile de Lampa, y como nunca fuimos la organización que más desfilamos, llevé a desfilar 600 mujeres. Entonces este era un gran logro, porque la verdad, ver 600 mujeres en un desfile y encabezado por la Oficina de la Mujer es súper bueno. Ahí se nota que la pega se está haciendo bien y el compromiso y está. Y hay poder de convocatoria. Por eso, es lo más importante. ¿Echas de menos algo de la campaña? Ay, muchas cosas, po. El terreno, porque a veces la verdad que poco tiempo queda, pero sí lo hago, trato de estar siempre en todos los lugares y abarcar, pero claro que se echa de menos. ¿Qué te parece este nuevo distritaje? Tenemos el distrito más grande de Chile. Sí, la verdad, ya era un distrito grande, porque yo no sé si la gente común y corriente en sus casas, la verdad, entienden o no. El distrito 16 era Colina, Lampa, Tilicura y Pudahuel. Y ahora además se sube tres comunas, que es Estación Central, Cerrillos y Maipú. La verdad es que es bien complicado. Da mucho susto porque van a ser las comunas. Maipú es la comuna más grande de Santiago, al punto con Pudahuel. Entonces son muchos, el padrón electoral es gigantesco. Y con complejidades distintas. Sí, la verdad que claro, pues son sectores distintos, gente distinta, necesidades distintas, aunque siempre las necesidades básicas la verdad que son las mismas. Pero obviamente que son territorios distintos. Yo no voy a poder comparar a lo mejor Tiltil con Estación Central o con Maipú. No tienen nada en común. No, pues ahí no tienen nada en común. La seguridad podría ser en común, ¿ah? Bueno, la salud, la educación, pero hay cosas obviamente que cada territorio tiene sus necesidades. Bueno, quiero hablarte de educación, porque tú vienes, bueno, eres profesora, eres hija de profesores, son sostenedores de un colegio muy prestigioso acá en el territorio. ¿Qué duda cabe que son parte ya de nuestra? Bueno, sí, la verdad que. ¿Qué opinas tú, po?
¿Qué opino? Mira, ¿cómo yo está tengo la sentimientos súper encontrados. Ya. Porque la verdad es que, como tú dices, yo soy de familia de profesores, yo también soy profesora. Bueno, no muchos saben, la verdad, yo soy contadora auditor y además me recibí de profesora y me llega mucho porque mis papás llevan una vida con su colegio, con su educación, y ha sido complicado porque las cosas no están claras. La verdad es que es una incertidumbre diariamente. Porque yo entiendo que hay muchas cosas, como en todo ámbito, que también se aprovechó a lo mejor, o hay colegios buenos, hay colegios malos, hay colegios que lucran, que no lucran, como todo en la vida. Pero aquí hay un tema más de corazón, de vida, en realidad. Bueno, ¿sientes tú que los metieron en el mismo saco a todos? Sí, yo creo que nos metieron lamentablemente en el mismo saco. Yo me acuerdo cuando estuvimos con Andrés Alamán, estuvimos juntos. Sí. Comentando este tema hace mucho tiempo. Se ha portado bien, ha sido interlocutor válido respecto a este tema. Hasta el día de hoy yo creo que es el único senador que la verdad que tiene la camiseta puesta por la educación. Y tiene muy claro y desde el principio dijo que esta nueva ley iba a ser un problema. ¿Qué esperas tú? Que la verdad que las cosas se aclaren. Mira, hay muchas cosas que sí están ahí en el tapete o que la verdad que están ahí en, en la ley, pero hay otras cosas que están no claras y no la gente la entiende. De hecho, yo creo que si tú todos los días, si el mismo exministro dijo que esto no estaba totalmente bien, imagínate qué queda para nosotros. O sea, dijo que estaba mal. Que estaba muy mal, la verdad. Entonces hay que... Gracias. Entonces hay que hacer varios cambios. Yo quiero que esos cambios los hagan, porque obviamente que todos queremos que la educación en Chile pueda ser gratuita, pero que además sea de calidad. Y la ley en ningún momento habla no habla de calidad, sino que en ningún momento lo que ellos están pidiendo mejora la calidad de educación. ¿Están pidiendo lo justo a los profesores? Sí, yo creo que sí. ¿En carrera docente, por lo menos? Sí, de hecho, bueno, ayer leía que la verdad que es complicado lo que ellos están pidiendo, que a lo mejor no va a ser factible, pero obviamente que sí es justo. Sí, yo creo que sí. Pero que aclaren las cosas, la verdad, porque esta ley es muy incierta. Entonces, de verdad, yo lo vivo todos los días. Como tú dijiste, mis papás, un colegio prestigioso. Y eso lo notamos, porque es un colegio que, imagínate, ya lleva 30 años que no han bajado su matrícula. Cada día tienen más matrícula, cada día, la verdad, que el prestigio... Estoy comiendo lista espera, ahí está la espera. Pero eso nada mejora la calidad. Aparte que es, de verdad, es complicado. Mi papá con mi mamá no lo han pasado bien. Y yo creo que el entorno... tampoco, los mismos profesores, para todos es incierto. Bueno, nos llegó el plato. Qué rico, qué rico, ¿eh? Esos son. Se volvió, porque. Son tortellones con salsa. Tortelloni. Sí. Y este es un zapallo italiano relleno. Lo vamos a probar, por supuesto, y vamos a ir a una pausa inmediatamente. Y nos vamos al tema político, bueno. Así que no se vaya. Ya, Ya estamos de vuelta acá en Entrevista a la Carta, estamos en la Minga con los platos ya servidos, algo probamos, está exquisito, lo recomendamos 100% y recuerdo además que estamos con una invitada bien especial, Lorena Roja ya Mendoza, nos ha contestado. Mendoza, o el comercial, mi mamá, importante. Por supuesto. Sí. Lorena Rojas Mendoza. Lorena Rojas Mendoza, ¿quedó claro? Sí, los dos apellidos, estamos hablando de la mujer. Ahí quedó valorada. Sí. Lorena, no te pregunté por casualidad por el distrito. Yo quiero saber inmediatamente y la pregunta del mío. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son sus proyecciones, Lorena? Mira, ¿usted va a ser candidata o no? Sí, yo creo que... No, yo sí. Sí. No, no creo. Ah, directamente que, sí. Ya. Sí, estamos analizando, estoy analizando. La verdad que, como tú decías anteriormente, el distrito ya es muy grande. Tengo que decir, la verdad que me da un poco de susto porque haber sido candidata, mujer, la vez pasada no fue fácil. La verdad que fue complicado porque terminé solita y haciendo campaña, pero estoy muy agradecida de toda la gente que votó. Cada vez que pienso que fueron 16.000 votos, la verdad que ni yo me la creo, fueron 15.000 y algo.
y no quiero dejar a esa gente. Bueno, eso es una cosa tan difícil. A ver, eso es un piso importante, además, sí. Que ahora, digámoslo, con esta, este nuevo distritaje, esos 15.000 votos son como. Tienen otra connotación. Es verdad, ¿cierto? Sí. Porque de hecho, si tú aumentaras un poco más votos, tú. Yo ya estaría dentro. Pero también vamos a ver cuántos candidatos van a ser. Aunque ahora también cambió, tienen que acordarse que por partido obligatoriamente el 40% tienen que ser mujeres. Al partido se le va a exigir que tienen que ser mujeres. Oye, ¿qué te dicen en Renovación Nacional respecto a eso? Ellos sí, felices. La verdad que siempre ha sido todo el apoyo, lo que yo quiera. Han sido súper respetuosos, me han preguntado dónde han pasado a llevar. Entonces también. Ya es decisión más personal. Te pregunto yo sobre si te han propuesto una esfera distinta a la diputación. ¿Te han ofrecido directamente ser candidata a alcaldesa? Sí. ¿Acá en la provincia, en alguna comuna, aquí en Colina? La verdad que se está buscando alguna comuna, también para estar vigente. A lo mejor, no sé si tanto en la provincia, pero sí más cerca de la provincia que abarque alguna de estas comunas. Porque, sin mal, yo me conocen hasta Pudahuel, pero Maipú. Ya, sonó Pudahuel, hablemos de ahí, porque si por ahí está. Puede ser por ahí. Cerrillos, Maipú, como te decía, y Estación Central, son comunas grandes que la verdad es difícil llegar y todavía no he llegado. Pero siempre está la posibilidad, aunque el costo familiar, tú sabes que también es complicado. Con las mujeres no es fácil porque tenemos que también. ¿Tú hiciste campaña con tus hijos? ¿Los dejaste un poco? No, yo los dejé la verdad más en la casa, no los quise exponer, aunque cada vez que puedo sí ando con ellos para que no estén tan solos, pero ellos la verdad que entienden y también tengo el apoyo de mis papás, de los abuelitos, la verdad que ayudan harto, así que ellos me ayudan harto también ahí a cuidar. Bueno, esta pregunta después se la vamos a hacer a don Rafael Rojas, pero vale. ¿Qué opina él? ¿Qué opina? Que esté en la casa, que me quede en la casa. Es difícil, de verdad que es complicado. No, pero él también acepta que es algo personal, que a mí me gusta. Y tampoco se puede quejar porque también esta beta más social viene de él. Viene de la inevitable, herencia. Claro. Es herencia, así que tampoco se podría molestar. Acuérdate que él fue alcalde, después fue varios periodos concejales. Entonces yo de muy chica, que también lo acompañaba, vivía con él un poco la vida esta más social, entonces tampoco podría decir algo. Bueno, respecto de las campañas que se vienen, ¿te gustaría que fueran con más fair play? Hablemos así en la firme. Qué difícil. Sí, pues además que el financiamiento. Claro, y el financiamiento probablemente va a ser mucho más restringido. Ah, bueno, con todo lo que ya en realidad está de contingencia, con todo lo que ha pasado. La verdad que yo creo que sí. Debiera ser más restringido, porque yo encuentro que hay platas que se gastan mucha plata, demasiada, son mucha plata que está en juego y debiera haber un límite. Ah, bueno, y hay desequilibrios también. ¿Por? Obviamente, yo también lo viví, porque la verdad que yo sabía que esta pasada a lo mejor iba a ser muy difícil. También yo no estaba dispuesta a ponte todavía cosas que no me gustaba y que no entendía, tanta publicidad, tanto letrero, tanto gastadero de plata. Pero también en algún momento entendí que si no estaba en la calle, tampoco existía. Entonces también es una cuestión como súper inconsecuente, puede ser, o incongruente, pensar que, claro, yo decía a lo mejor haciendo puerta a puerta y gastando pocos recursos, podía hacerme más conocida, pero lamentablemente no es así. ¿Te rompieron mucha propaganda? Sí, sobre todo. A eso me refería con el fair play, directamente. Ah, perdón, ya. Lo que pasa es que a veces no se juega muy limpio, la gente no está acostumbrada, pero yo creo que ya de poco va a ir cambiando un poco el pensamiento, espero que sea así, y también cambiando un poco las caras de los candidatos. Yo creo que ya con todo lo que está en el tapete, la gente ya está muy informada, no es como antes, la verdad que ahora por las redes sociales la gente se informa, entonces irá cambiando un poco. Así lo espero, que sí sea. Por último, Lorena Rojas Mendoza. Mendoza. ¿Cómo quieres o cómo te gustaría que la gente de este distrito, la gente de esta comuna, la gente de esta provincia te viera o te conociera? Yo creo que como alguien más de ellos, la verdad es que esa pregunta es muy buena porque yo soy de acá, la verdad yo nunca me he ido, yo soy de acá de la provincia,
claro, ahora me dicen mucho, me reclaman a lo mejor que no estoy mucho presente en Colina, pero no es así, igual vengo, como les digo, trato de estar lo más presente acá, y yo soy parte, yo sé las necesidades que ustedes viven, que necesitan, o todo lo que está pasando diariamente. Entonces yo la verdad que soy una mujer, aunque bueno, a lo mejor no, yo también soy mamá, tengo que ir a trabajar, tengo muchos problemas al igual que todo el mundo. Entonces quiero que me vean con alguien más cercano y como siempre lo he sido nomás. Bueno, ese es el llamado, entonces estaremos muy pendientes de toda la información. Oye, y gracias, termino. Sí. Gracias por la invitación. Este fue Entrevista a la Carta con Lorena Rojas Mendoza. Lo voy a decir siempre, ahora nunca se me va a olvidar el segundo apellido. Es importante la mamá. Exactamente. Yo te quiero agradecer también por haber estado con nosotros en este segundo ciclo. Esperamos que esto también ayude a que de alguna manera le demos lanzamiento a lo que estábamos conversando. Sí, la verdad, yo sigo trabajando, siendo o no candidata. La verdad que yo nunca, mis aspiraciones fueron ser candidata. Fueron, se vieron, lo traté y lo hice lo mejor posible de corazón y espero que la gente lo haya entendido así. Y a lo mejor si soy o no candidata, voy a seguir trabajando igual. Y sobre todo por las mujeres. Sé que para las mujeres es muy difícil el día de hoy, sobre todo las mamás solteras, las mujeres separadas. Sé que tienen una carga enorme. Entonces yo la verdad que trato todos los días de entregar un granito de arena para que la vida sea un poquito mejor. Bueno, yo nuevamente le doy las gracias a Lorena y a ustedes también que estuvieron en la sintonía. Nos despedimos. Este es el segundo ciclo de las entrevistas a la carta acá de La Minga y ahora nos vamos. Gracias. Muchas gracias.